Hoy os vengo a hablar del mayor depredador de la península ibérica, el oso pardo. Aunque en el pasado los osos habitaron por casi toda España, en la actualidad sobreviven solo dos poblaciones. La más grande en la cordillera Cantábrica, formada por más de 200 osos, y la otra en los Pirineos, formada por solo 25 osos. Aunque se dice que el oso pardo es el mayor depredador de España, lo cierto es que su dieta es omnívora, ya que se alimenta principalmente de vegetales y frutas, pero puede comer carne, pescado, insectos, miel o incluso carroña. Pero su dieta principal es basada en alimento vegetal. De todas las subespecies de osos pardos que existen, los osos pardos ibéricos son las más pequeñas de todo el mundo. Los machos rara vez sobrepasan los 180 kilos y su altura ronda los 2 metros, siendo las hembras siempre más pequeñas y menos pesadas. A pesar de su gran tamaño y de ser el animal terrestre más grande de nuestra fauna ibérica, es muy difícil ver a osos en estado salvaje, aunque a veces se acercan a las aldeas en busca de panales o vallas. Y a pesar de que esta especie ha visto muy reducidas sus poblaciones y están protegidos, aún son víctimas de la caza furtiva en nuestro país. Ahora ya conocéis un poquito más de nuestra increíble fauna ibérica. Y atentos a los próximos vídeos, porque os traeré muchos más animales para que conozcáis nuestra flora y fauna. Un saludo y hasta el próximo vídeo.